Suerte, chacha, hermano. Che, ¿dónde vives? O si no, puedo preguntar. Tío, tenían que haber quitado los botones. Dulcinea, Dulcinea, te quiero. Bueno, ¿qué va a pasar? Señor, 1488. Corre el mes de agosto. La ciudad se encuentra dividida en dos bandos. Los marquesinos, que defienden la adhesión de la ciudad al marqués de Villena, y los realistas, partidarios de los reyes católicos. Hace poco que Isabel de Castilla venciera la resistencia marquesina, tomando la imponente fortaleza a cuyo pie vive Chinchilla. A pesar de ello, aún existe entre la gente de la ciudad una cruel rivalidad a cuenta de a qué señora ha de servir. Un rumor dice que los reyes católicos visitarán pronto la ciudad para lesionarla a su causa. Por ello es que las rivalidades entre los dos bandos se han recrudecido hasta el punto de haberse retado a una riña en una de las puertas de la muralla, a fin de decidir si se recibirá o no a los reyes católicos en la ciudad. De un lado, el bando marquesino, integrado por las tropas de los señores favorables al marqués, de infanzones en busca de gloria y de mercenarios de Levante, de tanto de Alicante como de Castellón. De otro, el bando realista, integrado por las tropas de la milicia concejil, de la hueste de la Santa Hermandad y de los soldados de los señores partidarios de Isabel y Fernando, entre los que se encuentran mestenios de Albacid, así como infantería ligera, venida desde el sitio de Toledo o la ciudad de Murcia.
venido a decir algo? ¡Decidlo ahora! O callad y marchaos. Escuchadme bien, bocazas. Vengo a reclamar de parte de mi señor, el marqués de Villena, la tutoría y el absoluto dominio de la puerta. Tenéis que entregarla ya. ¿Qué respondéis? ¿Queréis la puerta? ¿Queréis la puerta? ¡Vos! Que estáis causando desmanes a cuenta de un señor pasado. ¡Vos! Que venís con vuestros hombres armados y cuatro civiles acompañándoos. ¿Vos queréis la puerta? He aquí la respuesta de los que guardan la puerta por nombre de los reyes católicos. Si queréis la puerta, tomadla vos mismos, si es que podéis. Dejad de ver qué tenemos aquí. Un grupo de piojosos, mal comidos, mal nacidos. Eso va a defender la puerta. ¡Ja! Me río yo de estos hombretones. Muy valientes son. Van a caer como mosquitos. Os lo advierto. No tengo ganas de chanza. No tengo ganas de pendencia. Sencillamente quiero la puerta. Nada más. Mi señor, el marqués de Villena, será clemente con vuestras mercedes. Así de claro. Puede ser que la tomemos pacíficamente. Indultaremos a vuestra mesnada. Seremos clementes con todo aquel que aquí se puede ver, pueblo testigo del día de hoy. Eso puede llegar a ser si dais la puerta por las buenas. Escuchad. Valientes soldados de los reyes católicos, nos ha llamado muertos de hambre, piojosos. Capitán Martín Muñiz, ¿qué tenéis que decir? Que venga para acá. Ese capitán es muy valiente detrás de vos, pero me parece a mí que esa valentía le va a llevar a la tumba. ¡Soldados! ¡Que vengan! Si tenéis, venid. Es nuestra última palabra. Que las armas aclaren el hecho. Pudo. 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 Pudo de frente.